Hola y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hacer el unboxing de la entrega número 8 de la colección de figuritas de One Piece. Madre mía, hace muchísimo que no grababa cosillas. Grabar en este sentido, ¿no? Como habéis visto, pues he estado subiendo algún short y tal, pero he estado mal de la garganta y tal, así que bueno. A ver si poquito a poco voy recuperando la costumbre de subir vídeos normales. Y aquí tenemos pues eso, la entrega número 8 en este caso. Una figura pues bastante, a ver, no muy grande, pero creo que es un poquito más grande. Si no es la más grande de lo que llevamos de colección, me parece pues la más voluminosa por el tema de la espada y tal. Así que nada, y he de decir que esta figura he visto cosas peores, pero creo que en persona gana un poquito. Aquí tenemos la ilustración, y a ver qué tal el póster. Bueno, aquí está otra imagen de la figura y el póster que tenemos. ¡Qué guapo! ¡Ostras! Pues está bastante chulo. No es una ilustración que yo, la verdad, que o no he visto o he visto muy poco. Yo la verdad que creo que ni había visto, y me acabo de dar cuenta que en esta ilustración aquí no tiene la cruz, tiene aquí solo el palote. Curioso, eso no me he dado cuenta, no sé. Pero bueno, aquí está, y pues eso, tendremos lo de siempre, ¿no? La verdad es que mola que cojan imágenes como referencia para hacer las figuras, pero la pose, esta la veo un poco extraña. O sea, esta mano ahí, no sé, se me hace un poco rara, pero la verdad es que si hubiesen puesto la figurita, a lo mejor con esta pose así, más estática, con la espada ahí en la espalda, creo que hubiese quedado bastante chula, pero bueno, no sé, no está mal. Así que nada, aquí tenemos la figurita. Como he dicho, creo que por el tema de la espada, pues que parece que esta figura es un poco más voluminosa, pero me ha sorprendido bastante en mano. Yo la verdad es que había visto alguna foto y ¿qué pasa? Pues pasaba como en el resto de esta colección, que veías el rostro y es como, uff, quedaba algo extraño, pero en persona yo creo que gana. Bueno, menos mal. Ahí está. Aquí está la figurita, que en persona me ha molado bastante más. A ver, el rostro pues es pues como el resto de rostros de esta colección. Lo que pasa es que como tiene sombrero, pues se esconde bastante bien. El tema pues de los cupidos y tal, pues creo que de lo más correcto, ¿no? O sea, ni bien ni mal, está en la línea. El tema de pintura y tal, pues también pues bastante normalito, aunque tiene detalles muy chulos, como es el tema del espadón, que es un espadón bastante grandote, con detalles, es que eso, hasta el esculpido lo han hecho aquí de las gemas y tal, y es que, bueno, las gemas o los detalles estos, ¿no? Y la verdad es que eso, han puesto los detalles exactos, o sea, que no han puesto ahí puntitos a voleo ni nada. O sea, si ves la imagen de la ilustración, pues es que eso, han cogido pues y lo han hecho bastante bien, y han hecho hasta el detalle ese de la puntita y tal. Creo que, a ver, el problema que yo le veo a esta figura es esta mano tipo Playmobil ahí, tipo Lego, que es que yo creo que el problema que tengo es la postura de esta mano. O sea, si no fuese por esta postura, yo creo que sería una de las figuras más top. Creo que el personaje está bastante bien representado, pues tiene un detallito, no es exacto el detalle de la ropa y tal, pero no, creo que no es de las peores. El tema del gorro también está bastante chulo. Y una cosa que me acabo de dar cuenta, como podéis ver, las botas brillan bastante. Mola. Le han hecho el detalle de pintura y de las correas esas y tal. Eso, el tema de sombreados y tal, pues no tiene mucho misterio. Son colores pues bastante planos, pero bueno, está bastante bien representado. Lo que mola de esta colección es que ves la imagen promocional de la figura y es que esto es lo que recibes en la vida real. O sea, que yo por lo que estamos recibiendo de momento de la colección, no hay figuras que dices, oye, pues la imagen promocional se ve mejor que en persona y tal, ¿no? La verdad es que si la imagen promocional es fea, pues la figura va a ser fea. Y si la imagen promocional es chula, pues vamos a tener un buen figurote. A ver, voy a probar a ponerlo de pie, a ver si se queda. Uy, ¿por qué poquito? Pero creo que esto se puede apañar, porque tiene los pies así un poquito descentrados, pero creo que esto con un poco de papel o algo, creo que se puede quedar, o sea, de pie. O sea, yo pensaba que se iba a quedar bien,
por el tema del espadón, que yo pensaba que iba a ser un poquito como soporte, pero no, no, no. Pero bueno, vamos a ponerle la base que tiene y aún así... Uy, 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 uy. A ver, va a tocar hacerle un apaño porque se cae. Pero bueno, ya os digo, es de las figuras, pues de momento más chulas, ese estilo, pues como vimos con el San, así con la capita. Y creo que es un poquito más alto que el Sans por el tema, pues eso, del gorro y los detalles y tal. Así que nada, voy a ponerlo aquí en la base con algunas figuritas. Y aquí lo tenemos pues con alguna de las figuras, ¿no? Que ya está, lo tonto, es la novena figura, ¿no? Es la octava entrega de esta colección. Y como podéis ver, estoy haciendo un poco de trampa, ¿no? Está ahí la figura apoyada en la base de Luffy. Pero ya os digo, es una figura que me ha sorprendido. Creo que no es de los rostros más feos. Y la pose, ya os digo, quizá quitando el tema del brazo, que se me hace una postura un poco extraña. Si hubiesen puesto la postura que hemos visto en el póster, hubiese sido, vamos, de lujo, pero mola, porque ya podemos ponerlo ahí peleando con Zoro o con Shanks. Y la verdad es que está bastante, bastante chulo. La verdad es que me ha sorprendido para bien. Y como podéis ver también, al igual que otras figuras, la tela de la capa interior pues es de un color, de una tonalidad diferente a la del exterior. ¡Qué guapo! Uy, mira, me acabo de dar cuenta de otro detalle. Y es que aquí en el mango de la espada también tiene su detallito, ¿no? Está pues bastante, bastante chulo. Y el espadón es que mola. ¡Un huevo! Uy, que se cae Zoro. Vamos a poner aquí peleando. Pero la verdad es que me ha sorprendido bastante, pues teniendo en cuenta, pues, que no dejan de ser figuritas que te cuestan pues 10 euros. Así que nada, espero que os haya gustado. Tenéis la cajita de comentarios para decir lo que queráis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!